¿Qué tal, Evadi? Bienvenidos una vez más al libro Viejo Más. Yo soy Ezequiel, bienvenidos a la primera reseña del año. Sí, saben que yo cuando termino una saga tengo que hacer reseña a saga, así que aquí vamos con una serie de reseñas que tengo pendientes. Y la primera va a ser de la saga Hoppendad de nuestra queridísima Pamela Estupia de Canal Fashion Diaries. Tenemos Hoppendad 1, Rebelión Roja, Hoppendad 2, Zona Oscura y Hoppendad 3, Era Acromática. Para los que no conocen, Pamela, como les decía, es una youtuber que tenía un canal que hablaba de moda, ahora hablo de todo un poco. Pero bueno, hace ya como varios años que empezó a escribir libros. Y bueno, y esta es su saga de fantasía, su primera saga de fantasía, su primera incursión en la fantasía. Así que la verdad que me ha gustado mucho. O sea, ¿qué les puedo decir? Para mí, todo lo que escribe Pamela a mí me encanta. O sea, le va muy bien con el contemporáneo, con el realismo mágico. Pero esto fue otra cosa totalmente distinta y me encantó. Para que no sabe Hoppendad, aquí Hoppendad es una especie de mundo aparte de la Tierra, es un mundo arco iris, donde viven personas de diferentes colores. Tenemos el rojo, zona roja, zona naranja, zona amarilla. Bueno, no, no zona, región roja, región naranja, región amarilla, región azul, región verde, región índigo, región violeta. Y también hay una región oscura, una zona oscura, una región gris. Pero bueno, tenemos a nuestro protagonista principal, que es Astor, que es el que ven aquí, que él pertenece a la región roja. El tema es que él, creo que hace un año, perdió a su hermano o desapareció a su hermano, entonces decide romper las reglas de Hoppendad y decide ir en su búsqueda, digamos. Porque aquí en Hoppendad hay reglas muy estrictas, no te tenés que vestir todo de tu color, tenés que tener el pelo de tu color, ropa de tu color, lo que fuera. Y no puedes supuestamente cruzar la frontera, o serás castigado, no sé. El tema es que Astor rompe todas las reglas y sale en busca de su hermano. Y por el camino se va a ir haciendo amigos de las diferentes regiones. No va a hacer esto solo, sino con la ayuda de su prima Lisa, una chica muy bonita y muy luchadora. Y bueno, la verdad es que poco a poco vamos conociendo a todos los personajes, porque de cada región, digamos que hay uno o dos o tres personajes principales. Y la verdad es que cada personaje tiene su propia personalidad y nos va a terminar amando a todos. Y la verdad está muy bien. Bueno, después en la segunda parte, no voy a decir mucho, solo decir que Astor y sus amigos llegan a la zona oscura. Y ahí en la zona oscura van a pasar cosas. Y obviamente va a haber un montón de problemas y situaciones que resolver. Y en el último libro, la era cromática, van a intentar resolver todos los problemas que surgieron en los dos primeros libros. Así que está muy guay. O sea, me encantan también las parejas que se forman, las parejas de diferentes colores. Me encantan porque están geniales todas. Así que, qué sé yo, este es un perfecto video para shippear porque hay varios triángulos amorosos por ahí también. O sea, está genial. O sea, tiene fantasía, tiene romance, tiene toques de humor, de comedia. O sea, la verdad, ¿qué puedo decir de esta saga que para mí es una maravilla? Que creo que fue mejorando, Pamela va mejorando con cada libro. O sea, a mí me ha encantado y si no han leído, la recomiendo mucho. Encima genial este lomo que tiene los colores arcoíris de aquí y también por aquí de las hojas. Están geniales. Así que realmente, si no han leído a Pamela, les recomiendo si quieren empezar con esta saga porque tiene libros geniales. Estoy con mucho hype porque este año sale
el libro de Santiago, que es un libro de su saga de Zoe Stanley, así que tengo muchas ganas de leer el libro de Santiago. Pero bueno, qué decir, que me encanta y que recomiendo mucho esta saga, así que gracias por verme, dejen un like, comentario, suscríbanse, compartan este video si les gustó y nos vemos en un próximo video. Bye.